Buenos días, bienvenidos a mi canal. Os presento este zapatillote. Muchos lo conocéis ya. Estamos hablando de la Salomon S-Lab Ultra, la primera zapatilla destinada para la ultra distancia. Estamos hablando de una zapatilla que ha desarrollado François Daen, que ya sabéis que es un gran corredor de Salomon, que hace ese año ganó ese duelo con Kilian Jornet en el UTMB. Y bueno, una zapatilla que yo creo que es la primera zapatilla de la gama S-Lab de Salomon destinada para todas las personas normales y todos los que pesamos un poquito más, ya que no es esa gama de ir rápido o de ser un corredor muy ligero. Así que vamos a mirarla un poquito más a fondo. Y bueno, yo llevo ya unos días probándola y ya puedo sacar en claro ciertas cosas. Entonces, primero de todo, es una zapatilla que sirve para entrenar y para competición. Entonces eso ya es algo bueno. El peso, como os he dicho, como es para ultradistancia, para distancias muy largas y para todo tipo de corredores, evidentemente tiene un peso bastante elevado. Pesa en torno a los 300 gramos dependiendo de la talla de cada uno. Además, el problema que tienen todas las Salomon es uno, que es el precio. Que son, esta por ejemplo ronda entre los 160 hasta los 180 euros, más o menos, de precio, podéis encontrarlas. También, bueno, ya sabéis, Salomon monta mucho esta suela, que es la suela contra grip, que tiene poco taqueado. Lo bueno que tiene este tipo de suela es que es muy polivalente. Este tipo de suela, donde no nos va a ir bien, pues hierba, barro, o sea, cegama, ese estilo de sitios como Galicia que empieza a llover y se embarra muy rápido, hierba que patina. ¿Dónde nos puede ir muy bien? Por ejemplo, aquí en Ibiza. ¿Por qué? Porque tiene cuando hay piedra, que ya sabéis que cuando hay piedra y mojada no agarra nada, pues esta veréis que como tiene cortos los tacos y en esta parte no tiene, tiene como una manera muy, muy bonita de... Se te patina un poquito, pero es como que no es como otras zapatillas que se te va para un lado, o sea, es como que te dirige recto y entonces puedes frenar bien luego en el talón. Entonces, pues ya sabéis que la bajada siempre se baja de punta, que siempre lo digo. Entonces, es una zapatilla que yo creo que me voy a encontrar muy cómodo con ella. También es una zapatilla para sitios muy pisteros. A ver, no es una zapatilla que yo la metería en sitios hipertécnicos, porque yo creo que si no lo pasaréis mal. Luego también es lo que digo siempre, esto depende mucho a nivel técnico de cada persona y de cada corredor. Vale. Algo más que queremos hablar. Vale, sí, vamos a decir las cosas positivas que he visto y las cosas negativas. Vamos a empezar por lo bueno. Cosas positivas. Como siempre, el Quick Lace, ya sabéis que es una pasada. Cerramos. Ahí vas. Y esto sí que es un puntazo que me gusta muchísimo que le han añadido. Tiene este bolsillito, ¿veis? Donde metemos todo el cordón del Quick Lace, ¿veis? Y desaparece. Esto ya la tenían otra zapatilla, pero yo en Salomon y tal no las había visto aún. Y la verdad es que esto es un puntazo. Porque así evitas un poco que se vaya. Otra cosa que he visto, es muy estable. No pasa como la Cascadia, o sea, o como la Hierro V3. Esta es una zapatilla que me ha mantenido bastante estable. Es verdad que no la he probado al 100% en carrera, pero alguna tirada que he ido rápido y tal, y he visto que era bastante estable. También, bueno, otra cosa que hay que destacar, que es guapísima, es una zapatilla muy guapa. Y como he dicho, funciona muy bien a nivel técnico, así, en plan roca y tal, y así como con cuando hay raíces y tal, y hay piedras y tal, pues la verdad es que se comporta muy bien, es rapidita, aunque sea pesada. Y es una zapatilla que me ha gustado, ya no solo por su estética, sino porque realmente también los acabados tienen muy buenas protecciones, está muy bien protegida. ¿Sabes? Yo que soy un poco bruto y meto siempre las piernas, las puntitas entre las rocas, no se ha dañado prácticamente y eso es algo muy bueno, ya que yo las daño siempre por los laterales. Y ahora vamos por lo negativo. Vale, negativo, lo primero que voy a decir, yo soy una persona con un pie muy muy ancho de dedos y lo primero que voy a decir es que Salomon, yo la talla que es esta... Esta es un 12 americano, ¿de acuerdo? Que es equivalente a 29,5 centímetros de pie. Que yo sigo siempre que para compraros una zapatilla, si no tenéis la posibilidad de ir a una tienda, mediros el pie en centímetros y luego mirar todas las tallas. Porque es verdad que el número americano es lo más fiable. O sea, yo normalmente tengo siempre un 12, 12 y medio y eso no te equivocas. Pero si como mires el europeo, por ejemplo, aquí me pone europeo 46, 46 y medio. Y yo ni de coña tengo un 46 y medio. Entonces,
Siempre os recomiendo eso, mirar el número americano, USA, men, no woman, y o en centímetros, que es lo mejor, en la guía de tallas. Vale, entonces, yo he pillado la más grande que hay en stock. ¿Por qué? Porque luego la siguiente sería la 47, pero no la hay nunca. Entonces, esta es la máxima. Y ya me he encontrado con un problema, que yo tengo el pie bastante ancho y a mí en los laterales, pues el primer día que me la puse, flipé, o sea, me dolió bastante. Pero es verdad que luego rodando y tal, se ha soltado el lateral, también porque son nuevas. Y ahora ya no me molesta. Sí que es importante saber si tenéis el pie ancho o menos porque son bastante estrechas, ¿vale? Eso es importante. Yo siempre recomiendo que pilléis media talla más y es para un ultra, dependiendo cómo sea, media o una talla más incluso, ¿eh? Depende de la retención de líquidos que soléis tener en las ultras. Eso deberéis ir viéndolo. Vale, primero eso. Segundo, problema de toda la Salomon, sobre todo la gama S-Lab. ¿Cuál es? Pues que la zapatilla tiene un desgaste muy prematuro. Si una zapatilla te suele durar 800, 900 kilómetros, pues esta yo le daría entre 500 y 600 kilómetros como mucho. Yo creo, ¿eh? Ya la veremos. Yo también soy un poco bruto, pero yo creo que entre 500 y 600 kilómetros. Entonces estamos hablando de una zapatilla de 2 meses, 2 meses y medio, 3 como mucho. Dependiendo de lo que entrenéis y lo que compitáis. Vale. También otra cosa negativa que había visto y ya la última. El Quick Lace está muy chulo y sujeta bastante, pero noto que como que no tiene toda la tensión que debería de tener, ¿vale? Ya lo he apretado también por abajo y tal, pero no sé, me falla ahí como que yo soy en trail un poco más del tema cordones. Así que si quieres bajar fuerte y estás un poco cansado y hay un sitio un poco técnico, ya no solo por la suela, sí que es verdad que noto como que el tobillo no está sujeto a lo mejor como debería. Y tampoco es plan de reventarse a atarse los zapatos súper fuertes. Entonces, sí que es un puntito que yo le pondría. Seguiremos probándola y nada, espero que os haya gustado el vídeo de esta S-Lab Ultra. Y nada, decidme en los comentarios si vosotros lo habéis usado, si os gustan las estéticas, las cosas negativas que habéis encontrado, cosas positivas, cuál es vuestra zapatilla para ultras. Yo este 2019 no sé si me destacaré por esta o por otra, pero sí que es cierto que este 2019 hay muchas novedades y hay que ir probándolo todo. Un abrazo y adiós. Y nos vemos por el monte. Adiós. I don't usually go out this late at night to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you.